Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y sí, como vieron en el título, dibujé por 31 días y les voy a contar qué pasó, cuál fue mi experiencia y además van a estar viendo los 31 speed paints en este video. Esta dinámica fue una dinámica que les compartí a través de Instagram de Huyon Hauntover, que fue una tipo lista de Inktober que hizo Huyon como una dinámica. Y pues me animé a hacerla porque nunca había completado un tipo Inktober o una lista pues completa los 31 días y dije, ok, vamos a intentarlo. Total, si no sale, pues ya no salió. Y la verdad, chicos, es uno de los retos más cansados que me ha tocado hacer. Como saben, yo no me dedico a la ilustración y aunque me he dedicado a la ilustración, fuera súper complicado por el tema de tiempos. Imagínense un dibujo diario por 31 días. Hubo dibujos que me tomaron más tiempo que otros, pero no, chicos. Lo que sí le saco de bueno a esta dinámica, a este tipo de prácticas, es que puedes desarrollar tu estilo muy rápido, te ayuda a salir de tu zona de confort, porque son palabras que a lo mejor pues no sueles usar o no sueles dibujar. Y ahí salió mi manilla de una foto que tengo para luego las miniaturas de referencia de mano y ya dije, ahí la voy a copiar y ya. Los primeros días creo que fueron los más tediosos, porque sentía que no avanzaba nada. Pero ya entre el día 7 y el día 18 fue un poco más fluido. También aproveché unos premios que tenía pendientes para meterlos ahí. De hecho, este que están viendo fue también de una de las ganadoras. Y más adelante está otro ganador. Aproveché para incluirlos en esa temática. Y pues la verdad me gustaron mucho los resultados. ¿Qué les puedo decir? Me frustré, chicos. Al final ya el último día fue así como que ya, bye. Yo sé que esto está saliendo el 30, si no me equivoco. A ver, déjenme checar. Sí, esto está saliendo el sábado 30. Pero lo que pasa es que yo llevaba un día de adelanto, porque los de Huyon no lo publicaron el mero día primero, lo publicaron el 29 de septiembre, que fue mi cumpleaños. Y dije, voy a adelantar un día porque si no, me voy a morir. Y de esto saqué un nuevo estilo, que es con un linear grueso, como el que están viendo en las últimas dos ilustraciones. Y me gustó bastante y me sentí súper cómoda con él. Y siento que es súper simple y es súper bonito para, como por ejemplo, stickers. Alguien me puso en la publicación, en de las primeras que hice, con este estilo, de que, ay, Chris, está súper bonito como para que fueran stickers. Y yo, ay, sí es cierto. Y pues ya ahí me inspiré un poquito más. Al principio sí estaba siguiendo la dinámica de Halloween, pero ya después dije, ay, bueno, voy a tomarme un poquito más de libertad. Al final nada más es para tomar inspiración. Y hice, por ejemplo, este gracioso de que me traes papel y el señor fantasmito así como que, ¿eh? Todas las ilustraciones que hice son, bueno, todas las ilustraciones que están viendo en este video son de Procreate. Por eso ven que exporté el video en rápido. Digo, ahora también en Clip Studio se puede, pero como era diario, chicos, yo a veces por mi trabajo no tengo tiempo de conectar la tableta. Entonces lo que hago es que pues el iPad es un poco más portable y ahí en el trabajo le estaba avanzando a los dibujos porque no me daba la vida. Este es el otro premiecillo. Y este me lo dijeron muchos de que, ay, qué bonito el prendedor, no se me hubiera ocurrido porque la temática de ese día era broche. Y yo literalmente copié mi broche. Ese broche yo lo tengo, es un brochecito que la verdad nunca he tenido la oportunidad de utilizar, pero como es completamente simétrico, nada más hice una partecita y la copié muchas veces. Si les gustaría tipo tutoriales de cómo hacer piezas así, pues me dicen.
y consideraré en traerles a lo mejor, no videos, pero imagencitas de tutorial de cómo hacer X cosa. La verdad, chicos, les recomiendo este tipo de retos. Si tienen paciencia, sí. Y no se van a desesperar rápido, también. Porque yo les digo, todo estaba bien hasta el día como 21, 25, donde ya empecé a perder la paciencia y dije, no, ya no quiero nada, ya quiero salir de esto. Y pues sí salieron cosas interesantes, porque había días que sí tenía inspiración y sí estaba en mi momento dibujil, como dice Mary, pero había días que no, chicos, había días que no se me ocurría nada y no me salía nada bonito. De hecho, hubo un speedpaint que creo que fue el de la palabra alfombra, que yo quería hacer otra cosa, pero no me salía. O a veces empezaba haciendo una cosa y no me terminaba de gustar y terminaba haciendo otra, como lo que están viendo ahorita. Y era muy frustrante para mí. O sea, como artistas saben que pues si no te gusta un dibujo es súper complicado que lo subas o que consumas de eso, ¿no? Pero imagínense que tienen que cumplir con un dibujo diario y que ese dibujo no les guste aún después de todo lo que invirtieron en tiempo y que no tienen más tiempo para sacar otro dibujo, pues para mí sí fue así como que, ay, Diosito. Intenté, por ejemplo, en este cuadro hacerlo tipo así como al óleo, en otro estilito de lo que usualmente traigo, que digo, se terminó pareciendo a mi estilo normal, pero le puse un poquito más de textura. Y por ahí pues ya se enteraron de la carita del señor Fantasmita. De hecho, el señor Fantasmita, aquí sale su carita en varias ilustraciones, porque pues aproveché el reto, dije, tiene rato que no nos dibujo. Entonces, de este me inspiré en una foto que nos tomamos en Guanajuato, en uno de los viajes que hemos hecho. Y de ahí me inspiré. Sí, no iba a decir que si me acuerdo iba a decirle al señor Fantasmita que pusiera por ahí la foto, pero tendría que censurar al señor Fantasmita, así que tal vez no. No sé, va a depender de él en la edición. Y ya como este de que iPods, y yo, ay, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? No sé, algo simple. Ahí al señor Fantasmita y ya, porque les digo, o sea, mi imaginación no me daba para ciertas cosas. Aquí en el siguiente abusé un poquito de que ya tenía ciertas ilustraciones y la palabra era cámara. Entonces saqué también como unas fotitos y ahí para completarle el entorno y que se viera pues más bonito. Yo siento que alrededor de este mes que estuve dibujando todos los días fue una curva como hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Me mantuve más o menos en los días intermedios y luego siento que se fue para abajo, para abajo, para abajo, porque ya estaba forzándome a hacer, o sea, a seguir dibujando cuando yo ya no quería dibujar. De hecho, los que me sigan en Instagram, si no me siguen en Instagram, estoy como Chris Cerecedo. Aquí les dejo un screenshot y abajo también les dejo el link para que vayan directo. De que ya, yo ya quería que acabara. Yo estaba así como que no, ya, por favor. Pero quería terminar el reto para pues traerles un buen video de cómo está una experiencia haciendo esto. A lo mejor pues alguno de ustedes me podrá decir, no, pero Chris, es bueno y aunque no tengas ganas hay que hacerlo. No, chicos, a veces dibujar sin ganas no sale nada decente, y se los digo por experiencia propia. También ya aproveché para hacer unos fanarts. Bueno, en este hice referencia a Game of Thrones, pero hice un par de fanarts de El Juego del Calamar. Aquí está uno. Y pues como les digo, aproveché para dibujar varias cosas con el señor Fantasmita. Y esos dibujos me encantaron. Y estoy muy felices con ellos. Con los que no estoy tan contenta es con los últimos tres. Siento que ya en los últimos tres ya fue así como que ya necesito salir de esto, ya no me da la vida, ya necesito pues terminar con esto y ya. Y ya siento que los últimos tres fue así como que ya,
Lo que Diosito quiera. Siento que al final salieron cosas buenas, cosas no tan buenas, pero lo que sí es por seguro es que aprendí bastante. Siento que pude pulir algunas cosas, que pude practicar un poco más mi estilo y pues en general es un reto que les recomiendo hacer si quieren pues pulir un estilo más rápido, porque yo me di cuenta de eso, porque a mí antes se me dificultaba mucho, por ejemplo, hacer este tipo de línea gruesa que están viendo. No me acoplaba, no me gustaba, y alrededor de este reto lo fui perfeccionando un poco más y siento que lo voy a terminar usando para stickers, a lo mejor para eventos en un futuro, y pues me gustó mucho. A lo mejor ustedes dirán, ay, pero pues es que es un estilo a lo mejor muy simple. Sí, pues es un estilo muy sencillo, pero que yo nunca había lo había utilizado así. Así que para mí fue una ganancia total, total. Aquí, si no me equivoco, hice 3 dibujos seguidos en este estilo. Y según yo iba a estar alternando entre un dibujo pues en mi estilo normal, tipo como semirrealista, porque no sé si llamarlo así, y un estilo tipo en este, tipo cartoon, por llamarle de alguna forma. Y voy a aprovechar este momentito para mandar los saluditos de este video. Pero antes de los saluditos, quiero agradecer mucho a mis fantasmitas dorados, Leality Mac y Hanako Manzanita. Ya saben que si me quieren apoyar de otra manera, está la pestaña de pues miembros de canal, por si quieren unirse, que los miembros el día de hoy van a tener una carpeta con todas las ilustraciones que vieron en este video en HD para que ustedes los usen de fondo de pantalla o para dibujarlas o como ustedes quieran. Y también agradezco a mis fantasmitas plateados que sé que andan por ahí. Y ahora sí, los saluditos del día de hoy son para María Sosa Baez. El siguiente es para Draw Paint Art. Y el tercero es para Dina Kawasoe, que me dijo, no pido saludo porque seguramente no lo vas a decir bien, pero lo tomé como un reto personal. Y seguramente no lo dije bien. Espero un saludito. Y también un saludo especial para los que están en este estreno. No sé si voy a seguir manteniendo lo de los estrenos o los voy a publicar de lleno. A lo mejor les pongo una encuesta en comunidad este fin de semana para pues ver cómo lo manejo. Ahora sí, chicos, ya estamos en los últimos 4 dibujitos que ya aquí yo ya mi cerebro estaba todo exprimido. Este fue el que más me gustó y nada más porque pues incluí a mí y al señor Fantasmita en un tipo fanart de Hércules y porque tenía pendiente de una escena de beso con el señor Fantasmita. Entonces aproveché esta escena que me gusta mucho para hacer un fanart y meternos ahí en la peli. Y sí, los iconos son copy-paste porque no me iba a poner a hacer cada icono. Ya estaba cansada. Y esto ya es el penúltimo. Es una lamparita del señor Fantasmita. Y ya tomé como referencia una imagen de Google Imágenes. Y les juro, en serio, ya estaba cansada ya. Mi cerebro ya no funcionaba, ya no procesaba nada. Y ya este es el último, que es como un contenedor de comida, un topper. Así que yo hice una cajita con dulces que ya mi cerebro no tenía nada de imaginación. Lo exprimí todo, así quedó el último de los dibujitos. Si puedo, le voy a decir al señor Fantasmita que ponga aquí al final un conglomerado de todas las imágenes. Y si no, de algunas. Y pues eso es todo por este video. Y ahora les digo lo de siempre. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye bye.